aumentan la luz y el gas. Las subas se implementarán entre diciembre y febrero. En el caso de la electricidad será de un 43%. Y en el caso del gas, del 57% para usuarios residenciales. En el 2018 los grandes usuarios van a estar pagando el costo pleno de lo que es la energía eléctrica que reciben. En cambio, el sector residencial, nuestra estimación es que van a seguir estando subsidiados en un 18% en el curso del año 2018.